muchachos, esperadme. Señor, deje que lo ayude. ¡Malditos! ¡Acercaos! ¡Vamos! Oiga, señor. ¡Criminales de poca monta! Esos tres pueden volver. Será mejor que nos pongamos a cubierto. ¡No me toques, canalla! Solo quiero ponerlo tras el carromato. ¡Mi calavera! ¡Estése quieto, caramba! ¿Con qué me tenéis rodeado? ¡Pues no pienso rendirme! Vaya, ahora se desmaya. Oiga, señor, esos tres se han largado. ¡No me digas que les has entregado la calavera! No, solo los he ahuyentado con algunos disparos. ¡Ah, aquí está la maldita! ¡No conseguirán quitármela ahora que estoy tan... cerca! ¿Tan cerca de qué? ¡Del tesoro de los toltecas! ¡Mira esta calavera! ¡Es de oro puro! ¡Hay otras dos como esa! ¿De veras es de oro? ¿Nunca has oído hablar de ellas? ¡Venga, devuélvemela! No he oído hablar de quiénes. ¡De las tres calaveras, Dios bendito! Pues no, hasta ahora. ¿Y no te gustaría ser rico? ¿A quién no? Podríamos sacar un buen pico vendiendo las calaveras. Se ve que no tienes ni idea. Las calaveras no valen nada comparadas con el tesoro de los toltecas. Ellas son la clave para hallar el tesoro. ¿Y dónde están las otras dos calaveras? No muy lejos. Una está en un monasterio cercano, en manos de Fray Anselmo. La otra la tienen los apaches. Hay que tener cuidado con todos ellos. Y sobre todo con un tal Leconte, que es quien ha enviado a Dixon el Tuerto y sus hombres a robarme. El tal Leconte es coronel al mando de Fort Apache. Parece que hay demasiada gente en el ajo. Las tres calaveras no habían estado tan cerca en muchos años. Y nunca estuvieron tan solicitadas. Yo podría conseguir las que faltan. Si usted quiere darme parte en este asunto. Yo ya he tenido varios socios, aunque todos han muerto de indigestión. Soy buhonero de profesión. Tengo un crecepelo que hace maravillas. Y también un elixir de la larga vida. Tal vez necesite usted un trago de eso para reponerse. Sí. Pásame el elixir, por favor. ¿Surte efecto? ¡Maldito cretino! ¡Me has dado el crecepelo! Usted me pidió la botella. En fin, lo mejor será largarse. Aunque sin olvidar la calavera. Muchachos, él ya no va a necesitarla. Mira, Dixon, este oro macizo. Vamos, dámela. Yo la cogí primero. Y yo soy el jefe. Trae eso. ¿Cuánto nos dará Leconte por ella? Mucho. Dice que tiene para él un gran valor sentimental. Demonio de hombre. Vamos a ver. Vaya por Dios. Tendremos que tener más cuidado.
este estúpido le han robado la calavera. También le ha matado Fray Anselmo. No me aburras con los detalles, Fray Gordo. Y ahora no me salgas con la ética profesional. Lo único que digo es que hay que enterrar a este hombre. Hay que tener un poco de caridad cristiana. ¿No te entra en la cabezota que no tenemos tiempo? Yo no tengo prisa. Tú nunca tienes prisa, hermano. A no ser cuando se trata de comer. No me hables de comida, Fray Anselmo. Perdona, olvidé lo de tu voto de ayuno. Lo mejor será que nos dejemos de discusiones. Ahora tenemos que... dar cristiana sepultura a este pecador. No, lo que haremos será encontrar la calavera que le robaron. ¿Y luego? ¿Luego enterraremos al buhonero? Yo creo que eso deberíamos hacerlo antes. Está bien, Fray Gordo. Tú ve enterrando a este tipo. Te esperaré en Victown. Este Fray Anselmo siempre está pensando en las dichosas calaveras. En fin, manos a la obra. Oiga, ¿qué ocurre, hermano? ¿Qué hace un monje como usted con un pico como ese? Doy cristiana sepultura a aquel difunto. Dios le acoja en su seno. ¿De qué orden es usted? Pertenezco a la Orden de los Capuchinos. ¿A dónde ha ido Fray Anselmo? Ha ido a Victown. Quiere depositar una reliquia en el banco. ¿No le parece extraño depositar reliquias en bancos? Bueno, solo es un hueso de San Aurífero. ¿Dónde está vuestro monasterio? No muy lejos. Pero nos han expulsado. ¿Quién los ha expulsado de su monasterio? Los franceses. ¿Por qué los han expulsado los franceses? Dicen que nosotros apoyamos al general Gordinflas.